Okay, good evening. How are you? Good evening. Can you listen to me? Good evening. Can you listen to me? Teacher. Good evening. Yes, I listen. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. I can see. Okay, how are you? How do you feel today? Fine. Fine. Thank you. Fine. Excellent. Ready to learn, right? Ready, ready to learn? Ready, ready? I hope so. Espero que sí. Muy bien, okay, let's start, guys, in this night. So what did you remember from yesterday? Let me know. ¿Qué recuerda de ayer? Ay, teacher, nada. I forget it, everything. Ajá. ¿Qué recuerda from yesterday? Nada. Uy. Description, teacher. Description. Description, people. Describing people. Ajá. Describe. Ajá, también. ¿Y solo a otras personas puedo escribir? No, I am. Myself, ¿verdad? Myself. Ajá, yo misma, ¿verdad? My family, my friends, my pets, ¿verdad? Aquí podemos hacer una diversidad de descripciones porque ya tenemos conocimiento necesario, ¿verdad? Pero fíjense que por acá es algo que yo necesito que usted tome nota. Vamos a ver this video twice. Y después de que lo veamos twice, you have to take notes about it. Why? Porque después de que usted haya tomado nota, vamos a hacer una discussion. We are going to do a discussion about describing people and how we can describe people and what is the rules that we have to respect at the moment when we are going to do a describing people. Okay, here we go. Good evening. Okay, guys, this is very important for you.
Okay, the rest of the question depends on who we are talking about. That it's mean in other words, that is, I mean, depends that we have to talk about. So for example, says, okay, physical, you say, what, que, what, que voy a poner acá, what does do like, no, que voy a poner, what, does she, ajá, what she looks like. Estamos hablando del, ajá, a quién se parece, ¿verdad? Ella. Ok. Age. Ay, age. How old is o are, dependiendo de qué? Del subject. Okay. How old is she? How old are you? Si está para otra. Ok, you in second person. Ok, in the second, que le estoy preguntando a usted. Ok, luego tengo how tall is ¿quién? Is she or, ajá, she, ajá. Or are they? Uh-huh. Excellent, muy bien. Ahora voy a compartir con ustedes the book y necesito y acá pongamos atención porque muchas veces tendemos a equivocarnos preguntando sobre, puede ser age, right? Ya va a cargar. Sobre age. Por ejemplo, acá tenemos describing people, general appearance, ¿ok? What does, acá nos comimos el does en el ejemplo que les estaba poniendo. What does, ¿qué decimos? She, does she look, does she, ajá, does she. Ok, pero estamos preguntando sobre su apariencia. Appearance. Ajá, appearance, physical appearance. Appearance. ¿Y cuáles son las physical appearance? What are the physical appearance? Gorgeous. Color of the dark, of the skin, the eyes, pretty, okay, the hair, okay, sí. Excellent, muy bien. Age, y decimos, how is she? Okay, hi, cuando estamos, ¿y qué tan alta es? Okay, o la estatura, ¿verdad? Okay, how tall is she? Teacher, y solo podemos decir qué tan alta. Podemos decir que tan pequeña, ¿ok? How short is she? Ok. Hair, ok. How long, o sea, qué tan largo, ¿o qué tan corto? Is her hair? Ok. Does he wear glasses? Por ejemplo, does the teacher wear glasses? Does the teacher wear glasses? Yes. 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 She wore glasses. Ajá, muy bien. Okay. How old is he? Okay. Vamos a la edad. También acá, ¿verdad? Y cuando estamos preguntándole, teacher, ¿y por qué ella decía are? Porque si yo le voy a preguntar a usted cuántos años tiene, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Excelente. Luego también, vamos con height. Ok, siempre, how tall is he? Ok, how tall is he? Ok, y respondemos. Y nos da acá la forma de respuesta, depende. ¿Por qué depende? Puede decir que sea, he's quite short. ¿Ok? ¿Pero de qué? ¿Cómo puedo responder con estas acá? Y se recuerda que ayer estábamos viendo sobre las height. Podemos decir, he's short, he's fairly short, he's medium height, he's pretty tall, o he's very tall. ¿Sí? ¿Yes? ¿Got it? Yeah.
Okay, we are going to give up for one of them. Okay, and also we have here the way of that we have to respond. Okay, what color is his hair? What color is his, depende si es él, his o her, si es ella, hair? Is dark. Is dark like brown? Teacher, ¿y cómo podemos responder? Y, acá tenemos los, it's long brown hair, it's sharp blonde hair, is straight black hair, it's curly red hair, it's curly brown, porque no puede ser solo red, brown, it's bald, it's mustache and beard, yes? Ahí está. Muy bien. Luego tenemos write a question to match this statement and then compare with a partner. Okay, for example, voy a acercar esto. Mucho, creo que lo acerqué. Ahí. Okay, usted me va a ayudar in this one. Okay, for example, my brother is 26. My brother is 26. Okay, voy a ver. How old is your brother? How old is your brother? Ajá, muy bien. O también. Or is he? Ajá, excelente. Podemos decir. How old is? Sí. Ahí está el question mark, por eso no pongo el question mark. Ok, luego. ¿Cómo preguntamos con la estatura? How tall is he? ¿Se puede decir, teacher, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? Sí. How tall are you? In this case, is how old are you? Because the answer is I'm. Okay, how tall is he? Y le pusimos, yes, it's with I'm, the subject I'm. Vamos a borrarlo. A ver, entonces, volvamos a redactar. Uy, 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 espérenme que. Ay, no, ya no lo pude poner. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría? How tall are you? El question mark está al final, recuerdo. Ok. ¿Y qué me dice esta pregunta? ¿Qué me dice esta pregunta? ¿Qué me dice? Tiene el cabello café. No, 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 no. En la the same number two. What's Ajá. ¿Qué tan qué? ¿Qué tan alto eres la altura? ¿Qué tan alto eres? ¿Qué tan alto eres? I'm 1.73 centimeter. O 5 feet. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí. Vamos a la number 3. What Shara color has... is the hair? Is he look color... like? No. What color is... She look like. It's what hair. Color? What color is? Her hair. ¿Y por qué hair? Porque es el cabello de ella. Exactly. Yes. Okay. What color is her hair? Hair.
Hair. Recuerda la pronunciación. Ok, muy bien. Ok. Ajá. ¿Cómo preguntamos ahora? Next one. Next one. Uy. Uy. Ajá. ¿Cómo preguntamos? Espérenme que ya lo moví otra vez. Ajá. Number four. Number Does four. She wear glass? Does she wear? Does she wear glass? Contact lens? Contact lens? ¿Será que ella se pone lentes de contacto o dice lentes de contacto? ¿Qué contestamos? En la respuesta es sí, tiene, ella tiene puesto lentes de contacto. Dice no. No. Sí. Wear. Ajá. No tiene. No dice. O sea, no se pone lentes de contacto. Preguntamos que si ella tiene, se pone lentes de contacto. Y decimos, la respuesta nos dice que no. Aquí está, no. Ok, very good. Number five. Number five. How is he look? What does he look like? What? Wait. Does? No, what? What does he look like? Look. ¿Y qué decimos? Like. ¿Y qué decimos con la answer? He's tall, very good looking. ¿Yes, Gabriel? ¿Gabriel? Me quedó esa gran duda en esa respuesta de los lentes de contacto, porque, bueno, yo lo entiendo así, como que la pregunta sería, ¿tiene, como tiene puesto ella lentes? Entonces ahí como que te contesta, no, ella tiene puestos lentes de contacto. Como que le preguntaron por una lente. ¿Podría ser así? ¿Podría, así lo entendí yo, no sí, sé. Podría ser así, Gabriel, pero también si me preguntan, ¿será que ella tiene lentes de contacto? ¿Se pone lentes de contacto? ¿Ella viste lentes de contacto? Puede decirle, no, ella no usa lentes de contacto. Podemos decirlo así o podemos decir, ¿verdad? Yes, acá dice, yes, he has, okay, does he wear glasses? Yes, sí, pero luego le dice, y tiene barba, ¿verdad? Aquí agregamos algo más, pero puede ser así también, Gabriel. Okay, aunque yo le puse contact, o sea, lens, porque nos dice también, ¿verdad? No, she wears contact lens, pero podría ser solo también glasses. Yo se lo puse para que entendamos, o sea, como... Lógicamente, vea, ¿usa lentes de contacto o viste lentes de contacto o se pone lentes de contacto? No, ¿verdad? No usa, vea. Y también podemos ponerle solo glasses. Ambas son válidas. Yo se lo puse así para entenderlo, vea, porque dice acá, no, she wore contact lens, ¿ok? No, ¿verdad? Ella no usa o no se pone lentes de contacto, ¿ok? ¿Será que se pone lentes de contacto? Decimos a veces cuando nos preguntamos, ¿será que está usando lentes de contacto? No, pero también podemos decir, ¿usa lentes? No, usa lentes de contacto. O sea, no usa lentes, pero ¿usa lentes qué? De contacto. O sea, no lentes de esto, ¿verdad? Sino lentes de los que se ponen dentro del ojo. ¿Verdad? Entonces pueden ser ambas. O sea, si usted quiere, lo puede dejar con glasses también, Gabriel. Y es válido y es correcto. ¿Ya? Es como que lo que dice Gabriel, o sea, teacher, pero yo lo entiendo que como preguntarle que si ella usa lentes y le dice que no, porque ella lo que se pone son lentes, pero de contacto. ¿Así? ¿Así, Gabriel? Creo que sí. Sí, porque yo Ajá. entendería que al decir... No, yo no uso lentes de contacto. Bueno, no sé si al final me voy a confundir más o no. Yo entendería como sería como she don't wears contact lens. Sí, podría ser también, pero vaya.
Lo vamos, si quieres, se lo voy a cambiar para que no se me vaya a confundir. No, 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 está bien, ya lo entendía de las dos formas. Está no, bien. Pero se lo voy a cambiar, no voy a hacer que alguien más también se me confunda, porque yo lo puse así para entenderlo, como que no, ¿verdad? No, no se pone. Pero podemos, puede ser que yo les diga, no, ella no se pone esos lentes, ¿verdad? De los lentes que usamos normalmente, sino pues de los lentes de contacto. Vamos a ver, entonces ponemos. Das. Does she? Sorry, does she? Dame la por favor. Where? Glasses. Perdón. Glasses. Okay. Yes, Laura. Ay, Laura, ayer no vino. Laura. Ay, sí. solo así, ¿verdad? Según este glasses, son gafas de sol. Y entonces, lentes de contacto, habla lo que es la ¿cómo es la respuesta? Puede ¿verdad? Ser la respuesta, pero aquí ajá. Puede variar porque pueden ser glasses, no solo se refiere a lentes de sol. Son okay. Glasses, son lentes de sol. Sí. Son glasses, uh-huh. Ajá. Son glasses, sí. Son lentes de sol. Glasses o nest. Creo que, ajá, y eso es ajá. Que. Son glasses, pero son, ajá. Ajá, y puede ser que sean, podemos poner son glasses y decimos, no, ¿verdad? No, she wore contact lens. O sea, damos como otra respuesta, ¿sí? Me doy a sí. Entender, o sea, como lo que discutíamos aquí con Gabriel Beatrice, pero sí porque yo le digo que es otra cosa, o sea, es como una explicación. Por ejemplo, aquí dice que sí se los pone, pero que también le agrega que tiene, ¿qué dice? Barba. Barba, muy bien. Number six, ahora sí, number six. My sister hair is medium length. How long is her hair? Uy, espérenme, que ya no me escribió eso. Ahí está. How long is her hair? Is your sister hair? How long is her hair? Hair. ¿Qué tan? O sea, cuando ya decimos my sister, sabemos que es the hair de ella, ¿verdad? No sé si me voy a entender ahí. Yes. Ajá. Yes. How long is her hair? O sea, ¿qué tan largo es el cabello de quién? De mi hermana. De mi hermana. Ajá, de mi hermana. Entonces digo, my sister hair is medium length. O sea, es como ni tan largo ni tan corto. ¿Sí? ¿No los perdí? ¿No me los llevé a Júpiter? Ay, teacher, me dejó en la luna usted. No, hombre, voy por usted a traerlo. Muy bien. Luego, in the last one. I have dark brown eyes. I have brown eyes. Ay, sí, potillo. ¿Cómo pregunto ahí? Aquí le voy a poner. Color? El... What color eyes is your? No. Do you have eyes? What colors? Aquí un montón de opiniones. What colors? What color is his eyes? Eyes. What color are your eyes? Dios mío, qué ensalada esta. ¿Qué le hago caso, pues? Pónganse claro. Dice, I have dark brown eyes. Your eyes. Ajá, ¿cómo se llama? La... What color eyes do you have? What color are your eyes? What color are your eyes? Are your eyes? ¿Qué color son tus ojos? Ajá. What color? ¿Quién da otra? Alguien me va a decir, teacher, ¿no? Esa es. ¿Esa o no es esa? Esa es. Gracias. What colors are your eyes? ¿Quién tiene otra? Vamos a ver. Puede ser que haya alguna diferente. Ajá. What color? No le puedo what color eyes do you have? ¿Qué color de ojos tú tienes? Ajá. What color eyes? Oiga, what color eyes? ¿Qué le falta? Do you have? ¿Tienes tú? O sea, ¿qué color de ojos tienes tú? Y acá dice,
What colors are your eyes? ¿Y qué le responde? ¿Qué color de ojos? I have dark brown eyes. Ajá, yo tengo ojos color café. Acá. Se puede decir, what colors are your eyes? ¿Qué color son tus ojos? Cool. Y yo digo, I have. Puede ser posible, sí. Y también, what color eyes do you have? Do you have? I have dark brown eyes. Voy a ponerle pleca y le voy a poner la otra para que usted vea que ambas son correctas. What color eyes? Color eyes. What color eyes? Ajá, ¿qué dije? What color eyes? Ajá. Do you have? Do you have? Teacher, ¿y ambas se puede? ¿Será que ambas se pueden? Color de ojos, ok. O también podemos responder esta de la siguiente manera. My eyes are color brown. Pero ya no es una respuesta como esta. Sino que mis ojos, ¿qué? Mis ojos son color café. Pero ya no sería esta respuesta, sino sería otra. Ya no sé. Ajá. Entonces, what color are your eyes? ¿Qué color son tus ojos? I have dark brown eyes. Yo tengo. Pero, what color eyes do you have? ¿Qué color de ojos tú tienes? I have, ¿verdad? Incluye el have, ¿verdad? Aunque no necesariamente podemos dar una respuesta concreta, ¿verdad? Sino que relacione. Porque si ponemos a traducirnos, y por eso es que cuando traducimos nos metemos en problemas. Porque, teacher, pero es que si yo traduzco, lo traduzco así. Y si yo contesto, contesto así. Entonces es aquí donde nos enredamos, ¿verdad? Y nos enfrentamos a una contradicción. Porque empezamos a decir, no, es que yo pienso que es eso, y empezamos con el montón de opciones como estábamos hace un rato, pero es porque traducimos, y la traducción muchas veces nos mete en problemas, porque entramos en ese como que yo pienso en inglés y usted piensa en español, ¿sí? ¿Le ha pasado que estamos pensando en inglés y usted piensa en español y yo, no, piensa en inglés, por favor, porque usted lo está doblando, y cuando doblamos, ay, no. Eso, y le dicen a uno, no lo haga, pero es, yo sé que para ustedes es como algo que yo le diga, mire, coma sin masticar, vea, teacher, como eso que se me va a tragar la comida, vea. Entonces, no, eso es algo que usted lo va a tener y no puedo evitar que no lo haga, pero trate en la manera de lo posible no traducir, porque entonces por eso se nos da que tal cosa, chile, tomate, cebolla, el montón de opciones y no sabemos cuál es la correcta. Entonces, confundimos al cerebro. Entonces, muy bien. Choose a person in your class and don't tell your partner who is your partner and will ask the question to guess the person's name. It is man or a woman? It's man. How tall is he? Acá no podemos porque esto es como para cuando estamos presencial. Entonces, y en presencial, pues bien, vengo y pues obviamente la persona que elijo, yo le digo, ah, ok, it's a man or it's a woman. Por ejemplo, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una dinámica. Her name is, ay no, ya les dije que es ella. No, pero ya les dije que es ella. No, vamos a ver. It's a beautiful person. It's a famous singer. It's a singer. ¿Quién será? Jennifer López. Ay, si me pongo a decir un montón, teacher, a ver si nunca voy a dar. Ajá, but it's a famous singer. Ajá. Taylor Swift. No. Madonna. Les falta, no preguntaron. It's a man or a woman. No preguntaron. ¿Aquí ve? It's a singer. Dije que era una cantante. No. It's only a beautiful. Les dije que era una cantante, que era bonita y que era famosa. Que es cantante. No le dije si es él o ella. Ustedes no preguntan si es él o ella. Ajá. It's a man or it's a woman. It's a woman.
What color is her hair? Yes, it's brown. It's color brown. Lady Gaga. No. No. How tall? How tall? Curly. Perdón. Hair curly. Cut hair. Color hair of is blonde, es rubia. It's blonde. Shakira. Yeah. Ay, Dios mío, hasta que ya dijeron que era rubia, vea, teacher, hasta ahí dimos que era la Shakira. Y aquí les iba, a decir, how tall is she? Ay, ahí les iba a decir porque ella es pequeña. Es medium. Ajá, y así ella es como que es minion, es una minion. Ajá. Vamos a hacer burla un rato, es minion como la teacher. Ok, entonces, muy bien. Acá dice listen, José. Yes, Gabriel. Gabriel. The attendance teacher. Gracias. Gracias. Miren, estaba tan emocionada. Uy, de verdad. Gracias, Gabriel. Me salvó. No la iba a pasar ahora. No me tenía que acordar. Gracias. Dios me lo mandó como un ángel, porque si ya no me acordaba. Estaba emocionada hablando de la Shakira. Let's see. Ok, sí. Ya ni me acordaba de esa. De la attendance list. Okay, I'm gonna pass the attendance list. Just give me one second because it's charging right now. Está cargando. Okay. Miren qué tarde la pasé ahora. Está bien entretenida yo. Okay, thank you, Isaac. Tiene un punto en el examen. No, mentira. Le vamos a dar un punto a Isaac. A Gabriel, porque por Gabriel me lo puedo. Marte, ¿verdad? Sí, ahora es martes. Tuesday. Today is Tuesday. What day is today? Vamos a cantar igual que los niños de kindergarten. Ah, pero espérenme que soy en otro grupo. Tuesday. Okay. Here we go. Abimael. Present. Thank you. Aleida. Present. Thank you. Amalia. Present. Thank you. Diego. Francisco. Diego. No vino Diego hoy. Okay. Elizabeth Enriqueta. Present. Thank you. Erika Noemí. Present. Eric, thank you. Francisco Armando. Present. Thank you. Gabriel Isaac. I'm here. Thank you. Henry Alejandro. Present. Thank you. Iris Vanessa. Present. Thank you. Isaac Abunay. I'm here. Thank you. Jessica Alexandra. Present. Thank you. Joao Mauricio. Here, teacher. Thank you. Jose Heriberto. José Heriberto. Present. Ay, José. Juana Inés. Present, teacher. Thank you. Uy, espérenme. Katherine Griselda. Vázquez Puchagua. Katherine Griselda Vázquez Puchagua. Katherine Yasmín Núñez Mendoza. Present. Thank you. Laura Virginia Castillo. Present. Thank you. Linda Hazel Perman. Present. Thank you. María del Carmen Guzmán. Present, teacher. Miriam Darlene, gracias. Miriam Darlene Escobar Cerón. Present. Miriam Maricel Escobar Cerón. No se ha conectado, teacher. Tiene problemas de señal. Ok. Thank you, honey. Mirna Griselda. Present. Thank you. Orquídea Esmeralda. Orquídea. Present, teacher. Patricia del Carmen. Thank you. Patricia del Carmen. Present, teacher. Thank you. Roger Alnivar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esperanza. Present, teacher. Thank you. Roxana Yasmin. Roxana Yasmin Cedillo. Present. Y Tomás Antonio.
Gonzalo. I'm here, teacher. Vaya, voy a mencionar las inasistencias. Miriam, Marisela Escobar, Cerón, Katherine, Griselda Vázquez Puchagua y Diego Francisco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O no estamos? Yo creo que sí. Estamos ahí todos. Estamos. Muy bien. Bueno, por los que no se conectaron, lo siento, vea, pero ahí sí no puedo hacer nada. Y le pongo inasistencia porque aunque me digan, teacher, estoy enferma y no pude estar acá, pues bueno, pero si no está, es inasistencia. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Dice listening. Who is it? Ah, permítame. Voy a corroborar que tenga. No. Fíjense que, ay, Dios mío. No. No. Ah, pues no. Voy a corroborar. Pero no. No lo tenemos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer una dynamic. Es que no he sentido la clase. Yo siento que acabamos de empezar. Y ni la liga. Ya les va a cargar. Ahí está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Can you see my screen? Yes. Okay, thank you. Okay, in this says listen, who is it? So listen to description of five people and number one to five. For example, vamos a describir number one. ¿Qué podemos decir en number one? She qué? She has hair. She's young. She's very tall. She's curly. Uh-huh. She's very tall. ¿Qué tiene ella en su cabello? She's curly red. She's curly red hair. Ajá. Uh-huh. She's curly red hair. How tall is she? Medium length. Middle length. Okay, middle length. Does she wear glasses? Uh-huh. Does she wear glasses? Earrings. Mm-mm, no me contestaron. Does she wear glasses? Yes. Yes, she wore glasses. Mm-hmm. Okay. A ver, the appearance. What about the appearance? Mm-hmm. She's good looking. Good looking for you. What does she look like? Ay, que lo moví. What does she look like? Ay, se me movió. Movió. Ajá. What does she look like? She look like Gloria Trevi. What does she look like? ¿A quién se parece la Gloria Trevi? Sí, vea. Un poco. Yeah. Ajá, ok, vamos a ver. For the second. Ah, ya no le voy a preguntar. Ahora quiero que usted solito vaya sacando las preguntas. Ya la teacher ya preguntó. Ahora usted. Pregúntese entre compañeros, cómo es él, si es alto, cómo es, si es gordito. Is short. He's fairly short. He's fairly short. He's fat. Ay, no, no le digamos. Ajá, Xavi. Ajá, con amor. Díganle con amor a alguien. Mira, está pasadito el libro. O le dice usted, ay, qué gorda estás. No. Te ves rellenita. Blonde hair. Ha subido un poquito. Ajá, he's blonde. Pero ¿cómo blonde. Digo qué color de pelo es? Es que me dicen la respuesta. Pero no me dicen la pregunta. How color is his light hair? Light. What color is his hair? Excellent. Ay, Dios mío. Una sola ensalada. Ok. ¿Qué más podemos decir de él? ¿Cómo está la appearance? ¿Cómo me preguntas? What does she look like? Sorry, he look like. Le estoy cambiando el género al pobre. He look like. What does he look like? Oh, chavo ruco.
Como chavo ruco. In English. ¿En qué edad estará? ¿En qué edad estará el chavo ruco? Middle age. En middle age, yes, ya se ve como algo viejito, ¿verdad? Algo sazón, dicen. Ajá, como chavo ruco ya va entrando en una edad de... Oversight. Ya, ¿verdad? Uh-huh. Está oversight. Early. Ajá. Nombre ustedes. Ajá. Vamos a ver, number three. Miren, number three, bien sexy. Ve, ahí está con... ¡Ay, tiene mustache! ¿Cómo podemos decir que tiene mustache? ¿Cómo decimos que tiene mustache? Does he wear a mustache? No, no sería wear. Es cuando ocupa cuando algo, lo, como, por ejemplo, ajá, vestimenta. Exacto. Does he have a mustache? A ver. Yeah. Es como parecido a lo de qué. ¿De lo de qué? A lo de los anteojos. Uh-huh, pero. Does he have? Porque es tercera persona. Does he has a qué? Tiene que. A mustache. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Uy, espérenme que ya me fui bien abajo. Ahí está. Does he has a mustache? Mostaza, teacher. Mustache. Ajá, no es mostaza, es mustache. Ajá, yes he does. Muy bien. Uh-huh. La sobre la edad, ¿cómo decimos? Middle age. Todos son como la middle age. How old is he? ¿Cuántos años tendrá? Around 50. Por ahí vea, middle age. Maybe. ¿Y cuál es la middle age? De la peseta para arriba, te dicen. No. Ajá. ¿Cuál será la middle age? De las dos coras para arriba. 50. Ya es de la 50, va. Middle age. Sí, de ahí empieza. Ajá, y aflíjase si ya tiene 50, como yo. Ok, muy bien. What about the girl? She's pretty tall. She's gorgeous. Ajá. She's. ¿Cómo está la appearance? What does she look like? She look like. Luciana Sandoval. Like Freddie Mercury. Freddie Mercury, no. Look like. Como la Luciana Sandoval, sí. Ajá, ¿cómo está? No, she look like a fancy girl. Elegante. Okay, what about the girl? The last girl. She's very tall. No, the last one. La anterior sí, es alta. Vamos a ver, the last one, ¿cómo está? She's short. Mm-hmm. She's pretty. She's medium. Bueno, perdón, ya dijimos la estatura. Ajá. ¿Qué más decimos? Ajá, ¿el color de pelo de ella? Long hair. Ajá. Podemos mencionar black. Lo largo, el color black, ¿no? Estamos hablando de ella, ¿ves? Ay, no. Sí, acá hay confort. Ya, ella sí lo tiene black, lo tiene long, sí. ¿Verdad? Ella también. Es light. Ajá, muy bien. She's young. Ajá. ¿Y qué podemos decir también? She's a student. She's a student. Es algo adicional, es estudiante. College. Uh-huh, es estudiante. ¿A qué parece ella? What does she look like? She like a student, estudiante, ¿verdad?
Yeah. Ok, muy bien. Como no teníamos el listening, pues lo describimos. ¿Qué dice por acá? Dice, writing an email describing people. Imagine that your pal is coming to visit you for the first time. And your classmates are meeting him or her at the airport. Write an email describing yourself and your classmate. Don't give the classmate names. Ajá. ¿Qué será que está diciendo acá? ¿O qué, de qué trata este ejercicio? Dice, an email. ¿A usted, have you ever write an email? ¿Alguna vez ha escrito un email, un correo? Email. Todos los días, teacher, en mi trabajo. Un correo. Pero dice que describiendo a la persona. Ok, y luego vamos a leer acá. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda? Who wants? Ay, teacher. Ok. Aquí dice, dear Anne. Dear Hamlet. No. Yes, okay. Okay. Dear Hamlet, I'm meeting you at the airport at noon on Sunday. My friend is coming with me. Attached mm-hmm. is a photo of both of us. As you can see, we're both in our late teens. My friend is fairly tall and very pretty. She has. Muy bien. Excellent. Thank you. Thank you, Amalia. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice en el email? ¿Qué está diciendo en el email? Que se reunirán en un aeropuerto. And meeting at the airport at noon on Sunday. Ajá, a la mediodía del domingo. Sunday, ajá, excellent. And then, my friend is coming with me. Okay. Mi amigo viene conmigo. Ajá, attach is a part of both us. Okay, ¿y qué le puso? ¿Qué significa attach? Vaya a su diccionario. Un archivo adjunto. Adjuntar. Adjunto. Cuando adjunta usted algo, ¿verdad? Usted adjunta un CV, una dirección, right? Una foto, una picture. Excelente. Y le adjuntó una foto de ellos, dice. Can you see we're above our last lens? ¿Qué significa late lens? Of late lens. This word. Uh-huh. Lente, teacher. No. Ajá, entonces, ¿qué significa? Santa. Uh-huh. What does mean? Nobody. Ajá, ¿y el diccionario? No está, teacher, debajo de la cama lo tenemos. Ajá. ¿Dónde ha dejado el diccionario? La teacher está esperando que le diga a la teacher. Pues no, y no le va a decir la teacher. Ajá. Adolescentes. In our late. Ajá. In our late. Adolescencia. Ajá, ajá. Excelente. ¿Qué pasa? Entonces dice que es un tense. ¿Qué habla de tense? Como que se escaparon. Ajá. We're both in our... Están en su adolescencia. O sea, cuando dicen, vea, mire, esa señora le agarró la tarde. ¿Ya ha escuchado eso? Que está, ¿verdad? Lo mejor es una señora que está disfrutando la vida, que no lo pudo hacer joven porque... No pudo porque tuvo algo le impidió económicamente o una situación o no sé. Ajá, entonces son aquellas personas que crecen, o sea, o todos crecemos obviamente, pero que estamos en una edad, pues ya, ¿verdad? Y les agarra, ¿verdad? Viajan, se visten como jóvenes. Entonces estamos en nuestra adolescencia, ya bien tarde, vea, ya tarde, ajá.
Okay, my friend is fairly tall and very bastante pretty. Alta. Ajá. Bastante alta y bonita. Ajá. Imagínese qué bonita, ¿vea? Y sí, la foto, la verdad es que se ve bonita, ¿vea? Se ve bonita ella más que todo. Ok, entonces, acá está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, imagine that you're, it's coming to visit for your first time and your classmate, bien borroso de gusto, are meeting him or her in the airport, ¿verdad? Imagínense si a usted le tocaría algo así. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted para llegar a conocer a alguna amiga que usted no la conoce y usted va a llegar al aeropuerto? ¿Qué haría usted? ¿Qué va a ser lo primero que usted va a ver? Porque no la conoce. It's your first time. Description. Description and photos. Ajá. Description and photos, ¿verdad? Aunque en ese tiempo ya no podemos confiar. No sabemos si viene, imagínese si viene de Dubái. Imagínese si viene de Dubái, ¿cómo lo va a conocer? Si esas personas solo los ojitos les vemos. Ah, ¿cómo, verdad? Muy bien, entonces, sí, a través de fotos, ¿verdad? Muy bien. Ok, luego dice, write your email in the group. Vamos a hacer un email. Yes, Gabriel. And then, can you guess a classmate are you describing? Pero lo vamos a hacer diferente. Yes, Gabriel. This word, e-poll, sería como un amigo electrónico, algo así. O... Sí. Yes, como cuando tenemos ciberamigos. Ok. Ajá, como cuando decimos, ay, tengo un ciberamigo. No anden creyendo en eso, es mentira. Esos son de los extraterrestres, se lo van a venir a llevar por andar creyendo en eso. Muy bien, no, yo no acostumbro a hacer eso porque, no, ¿verdad? Peligroso, estamos en peligro de extinción los seres humanos. Ay, Dios mío, por montones somos, teacher me va a decir. Muy bien, usted va a imaginar que tiene un ciberamigo, como ya nuestro Gabriel nos dice acá, nuestro compañero. Y más que todo, usted va a tratar de describir, ¿verdad? A sus ciberamigos. A su ciberamigo le va a tratar de dar la descripción, obviamente, usted se la va a inventar. De verdad. ¿Cómo lo que tenemos por acá? Ahí sí me ayudan con los micrófonos. Vaya, acá. Entonces, como el correo que tenemos, sí me doy a entender. Vamos a hacerlo igual. I'm meeting you at the airport, ¿vea? Obviamente, si es un ciberamigo y lo vamos a conocer, puede ser que venga de otro país o puede ser que lo conozcamos en algún restaurant, mall, ¿verdad? Entonces, haga una descripción ahorita mismo. Ay, de dos líneas, porque ya... No, que ya casi terminamos la clase. Ajá. Entonces, solo puede poner, and the restaurant, on Monday, my friend is coming. Puede ser que alguien más venga con él, o solo su amigo. ¿Y cómo es? ¿Verdad? I am, puede poner, I am fairly tall. I am middle age. I am middle length. I am... pero se va a describir cómo usted se va a presentar ante su ciberamigo. Ok, one minute, solo un minuto para que usted escriba su descripción. Pequeña, pequeña, pequeña. Solo necesito que diga y mencione las características porque tenemos que empezar y ya casi se nos termina el tiempo. One minute. Algo corto, 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 corto. ¿Puede ser esto, teacher? Yes. I'm meeting you at the Mall Las Cascadas at lunch is now on Saturday. ¿Está bien? Yes. It's
It's okay. It's okay. Thank you. Okay, Elizabeth. Thank you. Thank you. Thank you, Elizabeth. Okay, creo que Elizabeth ya se fue, ¿verdad? Ah, sí, ya, ya se fue Elizabeth. Muy tarde lo vi. Okay, gracias. Gracias for your participation. ¿Quién más? Hoy sí empezamos ya con participation. You finish? Mm-hmm. You finish? Finish. Finish. Okay, go ahead. Okay. I want to meet with my friends. Okay. My name is Jose. Uh-huh. I am medium height. My eyes are green. My skin is white. My hair is pink, and we will have a great time. Okay. Excellent. Thank you. Only teacher. Okay, thank you for your participation. My friend is acá, Leida. My friend is tall, with a short black hair, and her skin is color dark, and she's very nice. Okay, ella lo hizo como una descripción general. It's okay. ¿Alguien más? ¿Someone else? Uh-huh. Hello? Hello. Yes. My friend is tall. Uh-huh. The color, the hair is brown. Brown. Mm-hmm. She is friendly. Friendly. And she's beautiful. Okay. Excellent. Muy bien. ¿Alguien más? Uh-huh. ¿Quién más? ¿Quién más? Okay, my friend is very tall. She has a long black hair. And she is good looking. She has brown eyes. Okay, excellent. Excellent is that. Good. ¿Quién más? Okay, I have a message here. Just give me 1 second. My friend is tall, white skin. Color, brown eyes, blood care, and lives in Canada. Okay, excellent. Good. Someone else? Okay, guys. Vamos a detenernos acá. What did you learn from today? What did you learn from today? What did you learn from today? Describing people. Describing people. ¿Qué más? The general appearance. General appearance. Uh-huh. Excellent. Muy bien. Bastante bien. Okay, guys. Don't forget to work on your platform for every single class because you have to. And also, you have to, I mean, for example, in this week, we finished with week number 4. That is, I mean, from the last week is our last, so over the next week is our last week too. So, al mismo tiempo, nuestra próxima semana es nuestra última semana, ¿verdad? Así que please don't forget to work on that one. And this is all for this class. Have a beautiful night. Try to rest and see you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.